Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen muchísimas, muchísimas aplicaciones como la guía laboral. Por cierto, a través de 305 con una amplia distribución de esta señal de televisión. Por eso siempre les decimos que descarguen la app de 305 Media TV en Google Play Store para Android. Y para Apple también. Entra a nuestro website 305media.tv. Además, descárganos en todos los televisores Roku para ver nuestra señal Full HD en vivo. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba 305media.tv. Suscríbete a nuestro canal de YouTube 305media.tv. Recuerda que somos gente que habla como tú. Y muchísimas gracias hoy. Que vamos a entrevistar a muchas personas muy interesantes para tocar temas que han pedido a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y este programa, con toda su, vamos a decirlo así, su arsenal tecnológico, sale por esta señal gracias a la dirección técnica de Elvis Vilches y la dirección general de Carlos Márquez. Muchísimas gracias a ambos porque siempre aplicamos más creatividad en el programa gracias a ellos. Hoy vamos a conversar sobre las implicaciones de la tecnología y el deporte y cómo esto está cambiando lo que puede ocurrir en el futuro. Por eso vamos a hacer conexión con el profesor Robert Rodríguez, un especialista en esta materia de deportes, quien ha tenido una trayectoria muy interesante, muy rica, en diversos medios de comunicación social en Venezuela y en el mundo. El profesor Robert Rodríguez estudió la materia deportiva en los Estados Unidos y también en Alemania. Por eso siempre le decimos, Herr Professor, ¿cómo está? Miguel Sinan. Gracias, Rafael. Si me estás escuchando, por favor, ratifícame, porque tú sabes que en esto de la tecnología, los dispositivos electrónicos modernos, no estoy sumamente capacitado. Así es que espero la ayuda de tu parte, tus técnicos, sobre todo el señor Márquez, e igualmente de quienes nos están escuchando. No, muchísimas gracias, profesor. Usted efectivamente pudo lograr culminar la hazaña tecnológica de la conexión, lo cual agradecemos. Mire, profesor, nosotros estamos observando, muchísimas personas estamos observando los cambios que están ocurriendo en cuanto al deporte, la aplicación de cada vez más tecnología. Y usted siempre ha tenido la preocupación por determinar qué es realmente el deporte, señalarlos qué es deporte y qué es juego. Y quisiera comenzar por ahí, que usted nos explicara, por favor, esa diferencia. Bueno, es una interesante pregunta y un comentario, además, que es oportuno, porque hoy en día está totalmente extendido y muy en boga, de moda, y además manejan ingentes cantidades de dinero la gente que está involucrada con los juegos electrónicos. En inglés lo llaman e-games y también e-sports, y son juegos electrónicos, sencillamente videojuegos. Eso es interesante, es productivo, pero hay que diferenciarlo de lo que es deporte. El deporte, hay una obra muy importante de Johan Huizinga que se llama Homo Ludens, explicando lo que es el deporte. También Pierre Parlevas, un profesor francés, e igualmente otro francés, que hace una clasificación de los
juegos en los seres humanos. Hay juegos de lucha, que son juegos llamados de agón. Hay juegos de suerte, que son juegos llamados de alea, de ahí viene el término griego. Hay juegos de imitación, mímesis, que es otro tipo de juego. Y hay otros juegos que son, que producen vértigo. Mire, por cierto, profesor, estamos viendo en este momento un video donde un robot está haciendo gimnasia. Quisiera sus comentarios sobre este tema porque cada vez se aplica más la tecnología y es posible que existan en los Juegos Olímpicos aplicaciones donde algún humano tenga alguna aplicación como cyborg. O, ¿cuál es su visión al respecto de esto? Bueno, este video de... Hay varios que han desarrollado con tecnología, sencillamente son demostraciones de un alto nivel tecnológico. Este robot, es un robot como bien lo definían las leyes de la robótica, Asimov, Isaac Asimov. Este robot imita los movimientos humanos con bastante claridad y la secuencia, y además no falla. Esa es la otra cosa. Pero en el juego de tenis de mesa, que es el que seguramente estamos viendo en este momento, sí, se refiere a uno de los mejores jugadores del mundo, es un alemán también, que juega con un robot computadora, o sea, computarizado, pues un robot, que es eso, y esto ya tiene el movimiento, tiene las cámaras, captan la frecuencia de los golpes, la potencia.
Y realmente yo vi uno parecido donde dos robots mantuvieron 176 veces la pelota en movimiento y bueno, tuvieron que detenerlo. No fallan, pero la gran diferencia es que el ser humano tiene sentimientos, tiene emociones y estas máquinas carecen de ello. Y además hay otra cosa que debe diferenciarse el deporte de estos juegos, son juegos electrónicos, como el arte. Hay personas que ponen un robot también que lanza bolitas de colores, mueve un pincel, pero el arte es creatividad. Es difícil encontrar un robot que pueda escribir una novela, una obra como Shakespeare. Entonces, la diferencia de estas máquinas que no fallan es que no son creativas, al menos hasta el momento. No tienen profesor, sentimiento. Por cierto, profesor, disculpe la interrupción. En este video que vamos a seguir viendo, donde el robot, que por cierto, la marca es una marca que se usa industrialmente, la marca Kuka de robots. El robot efectivamente empieza a ganar el partido de ping-pong, a este jugador alemán, por cierto. Pero finalmente, como ha dicho usted varias veces, la inteligencia, la intuición o, digamos, el alma humana interviene y finalmente el jugador humano gana este partido. Entonces, bueno, yo quisiera abundar en eso, es decir, ¿por qué un ser humano, aun cuando la tecnología sea la más elevada y complicada, puede ganarle a la máquina? Bueno, tenemos que, ahora que mencionas eso, en esta ocasión, Timo, que es el jugador en alemán, tiene esa creatividad. Y si hay alguna jugada, algún movimiento, un cambio del cual no ha recibido la información el robot, ahí sencillamente va a fallar. Pero pelotas difíciles, va a tener mayor precisión alcanzarla cuando ya eso está en su programa. Cuando se altera el programa que tiene, que se ha suministrado a esa máquina, va a fallar. Hay un comentario interesante que no tiene que ver con el tenis de mesa, pero sí con un juego, no deporte, pero con un juego extraordinario como es el ajedrez. Ustedes saben que en el ajedrez han jugado Gary Kasparov, quien fue campeón del mundo, jugó con una máquina que se llamaba Deep Blue. Sí. Y perdió. Pero es que en el ajedrez prácticamente todas las jugadas, toda la historia del ajedrez, los ataques, las defensas, las tenía registradas y ese robot pudo ganarle a Kasparov. Kasparov dice, pero al menos él no sintió felicidad ni placer. Yo me sentí satisfecho de mi esfuerzo, pero sabía que estaba enfrentando a todo el registro del ajedrez del mundo. Y en el MIT, el tecnológico de Massachusetts, entonces para superar eso, crearon una máquina que todavía no han probado, que se llama Kismet. Y han tratado, se llama Kismet la máquina, un robot también, para jugar al ajedrez, y le han tratado de meter emociones. ¿Y cómo han hecho eso? Con números, darle números, mayor alegría o molestar con números. Eso no creo que va a prosperar porque la parte que nos diferencia a los seres humanos y otros animales también de las máquinas es que nosotros tenemos sentimientos y emociones y el deporte, como en el arte, como en la música, es indispensable. Sí, por otra parte también he leído algunas investigaciones relativas a la posibilidad de intervenir genéticamente a los atletas del futuro para generar superatletas que puedan procesar con mayor facilidad, metabolizar todos los mecanismos necesarios para tener un desempeño superior, crear unos superhumanos, unos superatletas. Entonces quisiera su opinión al respecto, si eso es válido, si eso, vamos a llamarlo así, si eso es fair play. El deporte, aparte de lo que ya señalé, diferencia con el juego, es que en el deporte lo que determina el rendimiento, el resultado, es la habilidad psicomotora, o sea, la actividad física de la persona, del niño, del joven. Esa es la diferencia del deporte con juego. Se puede jugar ajedrez entre dos máquinas también, pero no se puede. Yo no puedo hacer una competencia de natación sin lanzarme al agua y entonces poner un robot ahí que pueda desplazarse. No, yo tengo que lanzarme al agua. De manera que el juego y entre humanos hay un problema que es el dopaje. Ya el dopaje, o sea, suministrar sustancias que puedan mejorar el rendimiento del deportista, pero que puedan también afectar su salud. El deportista tiene que lograr su actividad, su rendimiento, basado a su entrenamiento, a su alimentación, a su
complexión física, a todas esas capacidades que les son características. Pero cuando ya llegamos al dopaje, hay que eliminar, y hay un control estricto antidopaje en el mundo, el doping, antidoping en el mundo. Pero cuando hay personas con ciertas limitaciones, entonces se utilizan algunos equipos, bien sea mecánicos o electrónicos, para mejorar su resistencia o su rendimiento, perdón. Entonces tendríamos que diferenciar, como pasó con el corredor este sudafricano, que tenía dos prótesis en ambas piernas. Él no puede competir con personas normales, sencillamente porque es la persona normal sin ningún artilugio para mejorar su rendimiento. Así que tendría que separar, que hagan como hay hoy en día en los juegos electrónicos, competencias entre robots de todo tipo, pero que al ser humano no se le deforme, ni genéticamente, ni con colocándole unos chips, o sea, unos transistores. No, el ser humano tiene que ser, incluso hay quienes han intentado de su propia sangre retirarla. A los dos meses los glóbulos rojos, los hematíes se recuperan y entonces reinyectarse, eso tampoco se permite. O sea, mire, mientras mantengamos el sentido de ser humano, tienen ciertas reglas que respetarse. Mire, por cierto, finalmente, profesor, también hemos observado una tendencia y una presión para que en los próximos Juegos Olímpicos sean aceptados los videojuegos o los e-games dentro de las disciplinas, bien sea en una primera oportunidad como exhibición, pero con la intención de que efectivamente en el futuro esos juegos sean reconocidos como deporte e inclusive estén en las Olimpiadas. Esa pregunta es sumamente importante y recientemente tuvimos aquí en Caracas un comentario sobre eso, un foro chat o un coloquio de telemático, y donde yo expliqué claramente lo que está detrás de todo eso es la parte económica, la finanza, lo que genera en ganancias internacionalmente la parte de los videojuegos. Ellos tienen competencias nacionales, internacionales y unos premios de millones de dólares. Hay jóvenes, adultos, todo, pero eso no puede ser una disciplina deportiva, por lo que dije antes. No puede un tipo que está sentado 3-4 horas diarias y que entrenando, que es practicando sus videojuegos, ser considerado después, este es un atleta olímpico. No, señor, eso es inaceptable. Y el Comité Olímpico, el presidente actual del Comité Olímpico, es un alemán que fue campeón olímpico de esgrima, el señor Thomas Bach, como el apellido del gran músico Johann Sebastian Bach. Thomas Bach al principio negó y dijo, esos no son deportes, son juegos nada más, juegos electrónicos, no es para humanos. Y después ahora se está convenciendo. ¿Pero por qué? Porque hay muchas empresas, entre ellas una de origen chino que se llama Alibaba, y no sé cuántos tendrá de la otra parte, pero Alibaba pretende estar allí para que en los Juegos Olímpicos ellos tengan el control de la venta de los equipos, todos los equipos que se manejarán para eso tienen que ser de una determinada fábrica, y ahí todo, la audiencia de televisión, porque eso tiene gran audiencia también. Pero interesante tener eso en cuenta, profesor. Mire, hay algo interesante también que es el tema que inclusive podemos ser sustituidos como público. Vamos a ver unas imágenes que recientemente un juego que ocurrió un evento deportivo y el público ya fue sustituido por robots, ¿no? También a propósito de la pandemia, ¿no? Exactamente, pero ya se están haciendo en Europa juegos de fútbol sin la presencia del público, los ven por televisión nada más, pero los japoneses están un paso adelante. En ese video se puede apreciar cómo han generado también robots, unos que hacen una función, otros como unos perritos, que pueden ver ustedes en este video, de manera tal, pero eso es una cuestión como espectáculo. Pero la parte del deporte es como el arte. Así comienzan las cosas poco a poco, profesor. Entonces, bueno, así es, pero mientras mantengamos ese criterio de que el ser humano es algo diferente y que debe cuidarse de sí mismo y de estas situaciones como es la pandemia mundial del COVID-19, entonces hay que separar el deporte del arte. Más, para terminar, hace años, en una exhibición de pintura, una competencia de pintura, en Suecia fue eso, se presentó un cuadro y el jurado le dio el premio a un cuadro determinado de pintura abstracta, entonces después era seudónimo, anónimo, no se sabía quién era. Entonces el tipo que había presentado la obra le dijo, mire, ustedes quieren ver quién fue el autor de eso,
y trajo a un simio que le había puesto los pinceles y había pintado. Entonces, no puede ser. Y eso es que no era una máquina hace 20 años o 30 años de eso. Entonces, no podemos caer en manos de que todo lo humano va a pervertirse o desviarse, no necesariamente una perversión, pero una aberración, y va a ser manejado por las máquinas. Bueno, muchísimas gracias, profesor Robert Rodríguez, por esta participación en Gerencia para Todos, muy valiosa. Profesor, haremos más programas sobre este tema, haremos seguimiento de lo que está ocurriendo en el deporte desde el punto de vista de tecnología, de negocio y el deporte en sí mismo. Yo creo que hay que conservar también el deporte como una actividad humana de primer orden, y creo que sí, hay que reservar algunas cosas para los humanos, y una es el deporte. Claro. Un mensaje que nos puede dar finalmente para cerrar este bloque, profesor. Bueno, primero, felicitarte, y lo que estás haciendo, aquí aplica la frase del latino Terencio, nada humano me es ajeno. Así es que todo lo que tú puedes llevar a tus programas y converjan en que haya no solamente la parte válida del mercadeo, de los negocios, del arte, del deporte, sí, y de la gerencia, por supuesto, es importante. Así es que yo agradezco esa oportunidad y estimulo, incito a las personas a que se cultiven en todos los aspectos, que es lo que constituye la naturaleza humana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Estaremos en contacto con usted. Mire, vamos a seguir hablando de deportes, pero vamos a colocar un video, señor Vilches, que es el respectivo a lo que puede ser la rebeldía de la tecnología. Y después vamos a hacer unas reflexiones para nuestro público en inglés. Vamos a colocar el video que dice Open the Pots. Vamos a colocar ese video, vamos a dividir la pantalla y vamos a hacer comentarios con el audio de este video para ver también el tema de la rebeldía de la tecnología. Y después vamos a hacer algunos comentarios para nuestro público inglés después. Vamos a ver primero el video. Aquí observamos cómo la tecnología puede traicionarnos. Esta es la famosa película Odisea del Espacio, 2001 Odisea del Espacio. Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Sí, aquí vemos efectivamente cómo la máquina no quiere abrirle la puerta a la astronauta y le dice, esta conversación no nos lleva a ninguna parte. Y eso es el peligro que podemos correr si existe un descontrol de la tecnología. Es una visión futurística, pero que puede ocurrir. Y por eso vamos a también hacer algunos comentarios para nuestro público en inglés. I think it will be a good time to focus on reimagining the future of sports and where sports are likely to go. So let's take a look at this in the context of the various dimensions and futures scenarios. For instance,
Let's scan the horizon and look. Because if we can automate everything and potentially genetically engineer, we'll go to place where we can enhance everything. The area of e-sports or gaming participation is soaring and its interaction paradigm shift to augmented and virtual reality, assuming everything. Also, fantasy equals engagement in TV viewership. Also, the area of extreme sport and growing sport categories. So I ask, will robotic exoskeletons protect and load to enhancing our robots human development? What about the sport arena? What time of change do we expect in the complex itself? In the future, we will have holographic replaced. And finally, we will see continuous changes to decide if the stadium will be present in these changes. Maybe only for the super rich. So it's important that we take this in account. This is Management for Everyone. Thank you. Se trata tu voz con Rafael Nieves. Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Mire, hay temas que nos han pedido a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, específicamente para el tema de los Estados Unidos y el tema de las leyes en los Estados Unidos, la legislación. Derecho para todos. Dentro de ese marco de actividades, hay actividades que corresponden a las leyes de familia, a las leyes de negocios, a las leyes de inmigración. En esta oportunidad vamos a conversar con el abogado Rodrigo da Silva. Vamos a conversar hoy con él sobre temas de contratación, despidos. Vamos a pasearnos por el tema laboral, de las leyes laborales. Vamos a hacer esta primera aproximación y a medida que la audiencia, la teleaudiencia de 305 Media TV nos pida temas, vamos a ir ahondando estos temas. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo da Silva por estar con nosotros. Bienvenido a Gerencia para Todos, doctor. Buenos días y muchas gracias por la invitación, Rafael. Bueno, el doctor Rodrigo da Silva está licenciado como abogado en varias barras de abogados aquí en los Estados Unidos y nos puede dar una visión acerca de este tema, ¿no?, de la contratación. Quisiera comenzar por el tema de la contratación de trabajadores y las formas, vamos a decirlo así, legales, fiscales, bajo las cuales pueden ser contratada una persona. Bueno, generalmente en los Estados Unidos, contrariamente a lo que acontece en Latinoamérica o en Europa, el contrato de trabajo en sí es únicamente y casi exclusivamente con ejecutivos de grandes corporaciones. La mayoría de las personas son contratadas con una oferta de trabajo, una carta, que se llama la carta de oferta, que básicamente identifica los requerimientos básicos del trabajo, el salario, días de vacaciones, etc. Hay dos tipos de personas que pueden trabajar para una empresa. Uno puede ser empleado, en el cual recibe al fin de año lo que se llama formulario W-2. Y cuando uno es empleado, el empleador tiene que, además de pagar el salario, tiene que contribuir
con el Seguro Social y el Medicare para que esta persona tenga estos beneficios cuando alcance la edad de retiro. Otra persona que puede trabajar para una empresa es lo que se llama un contratista independiente, un independent contractor. Y al contrario, al ser empleado, el empleador no tiene ninguna obligación de pagar estos impuestos. Muchas veces acontece de que alguna empresa contrata a una persona como contratista independiente cuando en realidad es empleado, porque si el empleador controla el horario, controla las herramientas con las que uno trabaja y ejerce control sobre lo que la persona tiene que hacer, en realidad es un empleado y no un contratista independiente. El contratista independiente a fin de año recibe lo que se llama un formulario de 1099 y es responsable por pagar todos sus impuestos, incluyendo la previsión social del Seguro Social y Medicare por cuenta propia, ¿no? Bueno, es interesante hacer esta distinción porque inclusive hay personas que trabajan en diversos lugares, entonces tienen por un lado una contratación independiente y por otro lado son empleados. Eso ocurre también, doctor. En estos casos, ¿qué se puede hacer para ser correctamente contratado? Y después vamos a tocar el tema de ser correctamente despedido. Sí, bueno, sí, uno puede tener trabajar para una empresa como empleado y tal vez hacer una extra como contratista independiente, pero lo que es fundamental es que si realmente ese otro trabajo es realmente, el empleador está ejerciendo control sobre el horario, sería importante que el empleador lo clasifique adecuadamente. Y si usted es dueño de un negocio, puede tener problemas en el futuro, porque si este empleado hace una reclamación al Departamento de Trabajo, el Departamento de Trabajo haría una auditoría y este empleador tendría que pagar todos esos impuestos que no pagó de Seguro Social y Medicare, además por multas, ¿no? O por multas y recargos. Esta distinción, voy a colocarme con el sombrero de empresario. Cuando yo contrato a una persona bajo el régimen de contratista independiente, ¿debe haber alguna formalidad, algún contrato? Esa persona, imagino que tiene que facturar. Es decir, ¿cuáles son los elementos de prueba que pueden presentarse de un lado o de otro en este tipo de relación profesional? Bueno, generalmente si usted va a contratar a un contratista independiente, un requerimiento muy básico es tener un contrato con el contratista independiente, donde se delinea la relación, se ponen cláusulas de que no existe relación de empleador-empleado. Pero este documento no es necesariamente, tener este documento no necesariamente le da un escudo completo contra un ataque en el futuro, porque hay 10 elementos probatorios. El tema central es el tema del control, ¿no? Si el empleador, la empresa controla las horas en las que usted trabaja, si usted puede tener la libertad de contratar a otras personas que hagan el trabajo para usted, si usted utiliza sus propias herramientas o utiliza el equipo de la empresa. O sea, no necesariamente tener ese contrato le va a dar la protección en todo caso. Va a haber un análisis de 10 factores, con el cual el tema principal es el control para determinar si realmente es una relación de contratista independiente o no. Pero si es contratista independiente, obviamente que la empresa o la persona física tendría que emitirle un invoice, una factura por los servicios prestados. Mire, por cierto, no, nos llega a través de @gerenciaparatodos una consulta relativa a una persona que fue contratada como trabajador, o sea, vía W2. Tiene un horario de trabajo de 8 a 5 de la tarde. Así ha sido durante meses. Pero de repente recibe una notificación donde le dicen que ahora va a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con carácter obligatorio. ¿Qué pasa ahí? Había una relación, vamos a decirlo, de tracto sucesivo, de 8 a 5 de la tarde. Ahora le dicen que es de 8 a 6 de la tarde. Aquí se está alterando el contrato de trabajo, aun cuando no hay un contrato, fue verbal la contratación, pero hubo un cambio. ¿Cómo podría examinarse este caso? Bueno, sí, hay dos cuestiones. El tema principal es que en Estados Unidos todos los empleados son contratados, el término en inglés es at will, que significa a voluntad. Y eso lo que básicamente significa es que el empleado está libre de salir y renunciar de su trabajo en cualquier momento, pero también significa que el empleador lo puede despedir por cualquier motivo o sin ningún motivo, con algunas excepciones con respecto a discriminación por raza, religión, sexo, acoso sexual, etc.
Entonces, teniendo eso como principio, si un empleador quiere cambiar las reglas del juego y usted no las quiere aceptar, está siempre con el riesgo de que el empleador decida terminar su trabajo, porque la modificación de las condiciones de trabajo no es un área protegida por la ley contra un despido. Ahora, también el otro tema que surge es el tema de las horas extras, porque si usted trabaja más de 40 horas, horas trabajadas, ¿no? Las horas en exceso de 40 horas tienen que ser pagas a la calidad de 150%. O sea, si usted gana $10 la hora, las horas en exceso de 40 tienen que ser pagas a $15 la hora, ¿no? Si eso no ocurriera, ¿ese trabajador puede demandar? ¿A dónde acude? Es decir, ¿cuál es la vía legal para resolver este asunto? Hay una ley federal que permite demandar por 2 años de horas no pagas de overtime, y si el empleador lo hizo de mala fe, y generalmente se puede probar la mala fe, es hasta 3 años por la ley federal. Algunos estados, como el estado de Nueva York, son más generosos. Hay una ley estadual que permite 5 años, de ir para atrás 5 años en temas de horas extras, ¿no? Muy, muy interesante. Queremos agradecer al doctor Rodrigo da Silva. Vamos a continuar en futuros programas con usted, doctor. Muchísimas gracias por esta intervención, esta participación. Y hay muchísima gente interesada, de modo que vamos a seguir haciendo programas con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un feliz día. Seguimos en Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. Tenemos más invitados con temas muy importantes para su mejor desempeño gerencial. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Activa el liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en @gerenciatodos. Derecho para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy, leyes para todos. Por eso vamos a continuar estas conversaciones legales con el doctor Ángel Leal. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido a Gerencia para Todos. Muy buenas tardes, qué gusto de saludarle a su audiencia, a los televidentes, radioescuchas, por todas las distintas plataformas, un verdadero gusto y honor. Excelente, mire, vamos a conversar hoy sobre el tema de inmigración, todo ese tema muy interesante, que han habido diversos cambios últimamente. Queremos, por favor, sus comentarios sobre los recientes cambios. Sí, cómo no. Bueno, lo más candente tiene que ver con dos temas, DACA y la regla de carga pública. Referente a DACA, para aquellos de ustedes que tal vez no sean de acá y no tienen conocimiento, es el programa de acción diferida para aquellos jóvenes que entraron durante su minoría, los muchachos conocidos como los soñadores. Básicamente fue un programa implementado por aquel entonces presidente Obama, el 15 de junio del 2012. La idea era proteger a estos jóvenes de deportación porque eran muchachos que se criaron acá, que entraron a temprana edad, algunos de ellos 2, 3, 4, 5 años de edad, en edad de primaria, en algunos casos preprimaria. Y el requisito básicamente era de que se hayan graduado de la secundaria, de que no tuvieran antecedentes penales, que hubieran entrado antes del 15 de junio de 2007, antes de los 16 años de edad, que estuvieran presentes el 15 de junio de 2012 y en esa fecha que tuvieran menos de 31 años de edad. Si reunían esas calificaciones, básicamente calificaban para el programa y se les daba un permiso de trabajo por 2 años. Existió hasta las elecciones presidenciales. Y para hacer el cuento largo, corto, el 5 de septiembre del 2017, la administración Trump anunció la cancelación del programa, iban a hacerlo por fases, y esto se retó a nivel de Corte Federal. Recientemente, la Corte Suprema, el 12 de junio del 2020, determinó no que DACA es legal por sí en sí,
pero que la cancelación del programa fue ilegal por la forma en que se hizo, porque no obedeció una ley de procedimientos administrativos y se consideró una medida de la cancelación del programa, una medida arbitraria y caprichosa. Eventualmente, la Corte Suprema emite esta decisión, el programa existe y una Corte Federal, inclusive recientemente, la semana pasada, ordena que el Servicio de Inmigración empiece a recibir las solicitudes nuevas bajo DACA. Pero ayer la administración Trump, a través del director del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, emite un memorándum donde no van a recibir nuevas solicitudes, donde nada más que van a extender la protección de DACA por un año y permisos de viaje en circunstancias extraordinarias nada más. Entonces, básicamente, es un poco de desafío a la orden de la Corte Suprema. Es un memorándum interino en lo que considera el futuro del programa, que probablemente no ocurrirá hasta después de las elecciones. Esa es la primera noticia que ha sonado muchísimo, porque estamos hablando de aproximadamente 700,000 personas que actualmente están beneficiándose del programa, muchos de ellos trabajando precisamente en oficios y profesiones teniendo que ver con combatir el COVID-19. Así que por el momento eso es lo que hay referente a dar. Muy interesante. Ahora, esta información que mencionas, Ángel, me hace reflexionar sobre las fortalezas, pues, del sistema norteamericano en cuanto al balance de poderes. O sea, el Ejecutivo impuso una medida y, sin embargo, el Poder Judicial dice, no, aquí hay un error, en principio, de forma, de procedimiento. ¿Es correcto? Totalmente aceptado. Entonces, en la experiencia suya, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué visión del futuro tiene en cuanto a lo que podría ser el desenlace de esta, vamos a decirlo así, consulta legal, ¿no? No quiero decir enfrentamiento, sino puntos de vista diferentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Bueno, excelente pregunta. Yo considero que probablemente esto va a ser retado. Este memorándum, hay un litigio activo en la Corte Federal del Estado de Maryland, que básicamente fue la que exigió la semana pasada que en el transcurso de 30 días el Servicio de Inmigración actualizara su página web con la información referente a la decisión de la Corte Suprema. En respuesta a eso se emite este memorándum que en realidad, en vez de implementar la orden de la Corte Suprema, de cierta manera es un desafío, porque el error desde mi punto de vista es indiscutiblemente están en su derecho la rama ejecutiva de eliminar el programa siempre y cuando cumplan con la ley de procedimientos administrativos, que fue la queja de la Corte Suprema. Ahora bien, pudieron haber obedecido la orden de la Corte Suprema y haber dejado el programa intacto, pudieron haber emitido un memorándum ya cancelando el programa de forma definitiva, pero no quisieron hacer ninguna de las dos cosas. Entonces optaron por este término medio, que es un memorándum interino diciendo de que lo van a considerar, y mientras que consideren sus opciones, van a extender por un año a aquellas personas que tengan el beneficio, pero no permitir que nuevos solicitantes entren. Y eso legalmente me preocupa, porque ese término medio no creo que sea aceptable a nivel legal, porque estás desobedeciendo la orden de la Corte Suprema. Entonces, y creo que mucho de esto tiene que ver con la política. Por un lado, no quieren conceder el programa en su las elecciones. Exactamente. Exactamente. Porque se puede ver como una amnistía por un lado. Claro. Por otro lado, tampoco se quieren ver totalmente no simpatizantes a los soñadores que un alto por ciento de la población americana apoya. Entonces optaron por este término medio que seguramente va a ser retado de nuevo a nivel de Corte Federal. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ángel Leal, por esta participación. Vamos a tenerlo en futuros programas porque hay muchísimas consultas que vamos a administrar debidamente para que las conteste. Sí, rápidamente, con la calma. Anoche emitieron una orden federal cancelando la orden de carga, la regla de carga pública, mientras que estemos en estado de emergencia por la pandemia. Podemos profundizar después, pero eso se anunció anoche en la Corte Federal de Nueva York, así que
ojo con eso, es una buena noticia. Por favor, toquemos ese tema el próximo jueves. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias al abogado Ángel Leal. Seguimos en Gerencia para Todos, hoy en nuestra sección Leyes para Todos. Sigan con nosotros. Para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en @gerenciatodos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía, liderazgo y también en leyes. Oyen, Leyes para Todos. Derecho para Todos. Hoy vamos a conversar con el doctor José Mauricio Bello sobre las implicaciones legales y contractuales de los influencers. ¿Qué derechos tienen? ¿Qué habilidades tienen? ¿Y qué riesgos legales corren? Vamos por esa tendencia. José Mauricio. Así es, Rafael. Muchísimas gracias. Muy amable. Y en efecto, nuevamente, gracias por la invitación. Y cuando estábamos conversando sobre la posibilidad de ofrecer alguna información novedosa y sobre todo muy útil para tu audiencia, conversamos sobre esta posibilidad, los influencers. Los influencers, que ahora todo el mundo sabe de qué se trata, son una tendencia. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué tendencias y qué implicaciones legales pudieran tener esta nueva forma de comunicación masiva que son los influencers? Y en efecto, esta actividad que comenzó hace unos años atrás como un hobby, cuando un joven, una persona con su computadora, con su móvil, comenzó a colocar información, comenzó a tener tendencias y eventualmente comenzó también a hacer pequeña publicidad sobre una tienda local, un restaurante de un amigo, poco a poco se fue transformando en un medio de comunicación menos informal, más formal, mucho más importante. Y actualmente es un medio de comunicación, número uno, que es disruptivo. Es disruptivo de la actividad de publicidad como la hemos venido conociendo en los últimos 50 años. Es una nueva tendencia. Número uno, se ha monetizado. Dejó de ser simplemente un hobby para monetizarse, para significar un elemento de presupuestario importante en compañías que quieren comenzar a crear tendencias y a crecer. Y número tres, dejó de ser simplemente un medio de comunicación para el comercio local, para un establecimiento local, sino que por el contrario, marcas nacionales e internacionales se interesaron y comenzaron entonces a utilizarlo. Ahora, quisiera específicamente ir al tema de qué riesgos o cómo puede un influencer cuidarse legalmente. ¿Qué riesgos corre ejerciendo esta actividad y cómo podría protegerse legalmente? Con todo gusto. Desde el punto de vista legal, dos grandes aspectos. El primer aspecto es el aspecto regulatorio. El segundo gran aspecto es el aspecto contractual.
Hablemos por un instante del aspecto regulatorio. El aspecto regulatorio es, si acaso, esta actividad está regulada por el Estado. Por cierto, esta entrevista la estamos teniendo bajo el contexto de la legislación de los Estados Unidos. Sí. A pesar de que tu audiencia puede estar ubicada en todo el mundo, en cualquier parte, pero en el contexto del marco referencial de legislativo de los Estados Unidos, sí, en efecto, existen normas a nivel federal que regulan la actividad de influencer. Y parece extraño, parece curioso que un youtuber, una persona que está haciendo una pequeña promoción de un producto a través de Insta, de cualquier red social, Instagram es la más conocida, Snapchat, etcétera, etcétera, está sometida a un marco regulatorio. Básicamente, a través de la Federal Trade Commission, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Desde el año 2016-2017 comenzó a interesarse en el tema de los influencers, comenzó a publicar guías, comenzó a publicar normas y decir, esta actividad dejó de ser un hobby para ser actividad comercial y para ser actividad de promoción. Y como tal, tiene que estar sometida a las normas de publicidad que rige por igual a toda la industria de publicidad. Por ejemplo, ofertas engañosas están prohibidas. No puede un influencer hacer un comentario sin realmente verificar el contenido de lo que está diciendo. No puede, por ejemplo, publicitar un producto de vitaminas y atribuirle a las vitaminas algunos atributos que no tenga. De un lado, del otro lado, transparencia. El influencer tiene que tener transparencia hacia sus seguidores en cuanto a decirle, estoy haciendo esta promoción, estoy presentando este producto porque tengo un interés, usualmente un interés financiero en el producto. Hace mucho tiempo atrás los influencers dejaron de hacer postings como un favor para un amigo o un intercambio con un establecimiento local. Actualmente, como decía hace un instante atrás, está monetizado. Entonces, la Federal Trade Commission comenzó a aplicar normas y a recordarle a los influencers que tenían que comportarse como personas de medios. Y puedo hacer un comentario muy particular. Actualmente se considera que si un influencer hace algún tipo de publicación sin someterse a las normas relativas a transparencia, es decir, hacer el disclosure, la manifestación de que tiene un interés en el producto, está sometido a una penalidad de $11,000 por publicación. Mira, por publicación. José Mauricio, vamos a hacer varios programas sobre este tema, por supuesto. Lo que queríamos era precisamente hacer una introducción de la importancia legal y las implicaciones que tiene convertirse en influencer. Y es muy importante y muchas personas desconocen esto. También quiero pedirle a José Mauricio que para la próxima entrevista también vamos a contar con la participación de la doctora Anabela Bello. Así es. Quisiéramos presentarla, quisiéramos que tú la presentes, ella está también conectada y queremos que seas tú quien la presente, por favor. Muchísimas gracias. Mi hija Anabela Bello nos acompaña. El disclosure inicial es que Anabela se graduó de abogado como Juris Doctor, que es el título universitario de abogados aquí en los Estados Unidos, hace 2 meses atrás, y se encuentra actualmente preparándose para presentar el examen de la barra de la Florida. Excelente. Quisiéramos preguntarle en estos minutos que nos quedan a Anabela, ¿de qué vamos a hablar en el próximo programa? ¿Cuáles consideras que deben ser los puntos, de acuerdo a tu especialidad, que deberíamos tocar, que la gente debería tomar en cuenta en sus negocios? Bueno, la propiedad intelectual cubre muchísimos temas. No sé si lograron escuchar previamente que comenté que mi especialización de propiedad intelectual no solamente cubre el tema de influencers, sino también de los medios sociales, de la moda, de los deportes, del entretenimiento, todo lo que tenga que ver con la propiedad intelectual. Últimamente, uno de los trends de las modas es, por ejemplo, el medio social de TikTok. Muchas compañías se han montado en esa moda de hacer sus propagandas en TikTok, y quizás la próxima vez que conversemos podemos hablar sobre efectivamente las propagandas, el advertising. Excelente. Sí. Excelente. Bueno, no, como ya agotamos el tiempo, queremos agradecer
a los abogados José Mauricio Bello y Anabela Bello, que va a estar en nuestro próximo programa, o van a estar en nuestro próximo programa, para tocar estos puntos con mayor amplitud. Esto sirvió como una introducción del tema para levantar el interés, y seguro ese día vamos a tener muchas consultas. Queremos darle nuevamente las gracias por conectarse con nosotros. Hasta luego. Gracias a ustedes, un placer. Así será. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven a través de 305 Media TV, con la dirección técnica de Elvis Vilches y la dirección general de Carlos Márquez. Muchísimas gracias. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Herencia para Todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. New Vibe Media TV.